much I care. I'll never give up looking for my baby. Consecuencia, tiene una explicación que enseguida se da uno cuenta, en cuanto entre ya te das cuenta lo que quiero decir. Estaremos aquí pues todas las tardes de 5:30 a 8:30, espero que me vengáis a hacer un poco de compañía, porque se agradece, y comentamos también de la obra. Sí, yo perdona, es que soy un poco desorientado. ¿Dónde estamos? ¿Esto es Vigo? ¿Qué estamos calle? En Vigo, sí. En Policarpo Sanz, sí. En Abanca, en la
la exposición de la Fundación, justo. De la Fundación. De la Fundación, sí, de aquí. De la Fundación Policarpo de Banca. Sar, perfecto. Y como te decía, sí, aquí estaremos. Aquí estaré yo y mis cuadros, sí, para ir desgranando uno a uno todo lo que he hecho en ello. Incluso te podemos encontrar para que nos puedas describir entonces lo que pues viene, sí, siendo alguna obra venir, y todo. Charlamos y, como digo yo, así de tete a tete es más fácil. Sí. ¿Cuál ha sido tu inspiración para este tema? Si me puedes decir así de una forma, aunque te están ahí reclamando, pero... No, sí, un momento que va ahora, después un momento, bueno, espera, espera. Que nada, está ahí. Mi inspiración, ¿cuál fue? Es la vida misma, es decir, misma, el recuerdo, sí, de lo vivido, como digo en alguna frase, que luego plasmo en el lienzo, ¿no? Sí. Siempre con una intención, pues intención de recordar lugares, de recordar personas, aunque son anónimas, pero sí que representan personas. Sensaciones que has tenido, y ¿no? Sensaciones, sí, claro, y sobre todo quiero que la gente tenga sensaciones al ver mi obra, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es lo básico. Pues a ver si todos se animan a despertar sus nuevas emociones aquí entonces, que la tenemos ya, como habíamos hablado, hasta el 30 de noviembre. No, perdón, hasta... 30 de mayo. Ay, 30 lo veo ahí, se desorientado, 30 de mayo. Hasta el 30 de mayo, sí, bueno, sí. Bueno, pues te dejo que te reclaman ahí, entonces ya va. Me un beso, voy. Un beso. Venga, y muchas gracias entonces. Hasta luego, chao, chao. Saben que me dedico profesionalmente a los estudios artísticos, ¿no? Y a crítica de arte también. Quisiera señalar por lo menos tres aspectos, ¿no?, que se pueden observar en el trabajo que tenemos aquí de antes. Creo que un trabajo sólido y maduro, pero que, no, que se pueden observar como tres líneas distintas, ¿no? Un trabajo que, y además que Sara, que está por aquí, Sara Pérez Bello, que ayudó, creo que moito, na montaxe, desde un punto de vista magnífico, tal como quedou a exposición, comentaba tamén un texto que se pode ler, que está na folla de sala, ¿no?, da exposición. Hai unha liña de como se presenta, ¿no?, ese trabajo público. Yo creo que aí hai un trabajo moi interesante de hacer eso. Creo que tamén de Sara, está detrás das dúas, e que, polo tanto, creo que dá unha gran exposición. Eu creo que o seguinte é esperar as súas palabras e gozar do seu traballo e felicitarla, ¿no?, desde un punto de vista polo bo facer. Moitas gracias. Una representación de lo que es esta exposición, pues muy, muy bien. Yo me siento muy de acuerdo con todo lo que dice. El montaje, por supuesto, tiene sus dificultades, porque lo traes pensado, lo traes medido, tienes la sala como la tienes, llegas aquí y dices, pues este hay que cambiarlo para allá, porque esto se mata con esto otro. Bueno, nosotros somos muy quisquillosos los pintores a la hora de exponer nuestra obra. Pero bueno, eso es un aspecto totalmente circunstancial, ¿no?, a la hora de exponer la obra. La dificultad grande pues está cuando tienes que estar en el estudio, preparando y todo eso, y la peor dificultad de todas es este momento que yo tengo ahora, que es estar hablando. Eso ya lo tiene igual. Pero bueno, como somos dos amigos, y además, pues no veo más que caras sonrientes, a ver si luego me dicen, me dan palo. Bueno, por supuesto, agradecer a José Carlos, agradecer a Sara, agradecer a Fernando, que ayudó a montaje magníficamente de colocar todos los cuadros, y a la Fundación, porque tiene una sala maravillosa que cualquier cosa que pongas aquí luce, ¿no? Entonces, pues mira, yo no digo nada más. La parte de pintura lo podemos hablar de tete a tete, porque así en tanto yo me pierdo. Pues nada más. Un beso para todos. Thank you.
Lo bueno es lo que sale del corazón en el momento. Eso es lo bueno, lo que sale del corazón. No el protocolo ese de sacar la chuleta. Y queridos amigos, aquí llevo a lo bueno. Si quieres.